Bueno, una semana más aquí. Muchas gracias a Carlos, al señor Eusebio, y a todos, casi estamos viniendo siempre, para que el único invitado soy yo. Y después Marcos Lobato y el niño de la casa, que estamos de acuerdo. Pero bueno, yo voy a empezar hoy mandando ya para mi hermano, que está un poco jodido, y vamos a dedicarle esta jornada, vamos a dedicarle a él, para cuando salga del hospital, que se lo vea bien, ¿vale? Y entonces vamos a empezar. Como Fernando Alonso estuvo estos días por aquí, pues tú, Carlos, dan pieza, madera. Bueno, Fernando nos daba una muy buena noticia esta semana, y es que, bueno, ha hecho unos muy buenos entrenamientos. El coche parece que va mejor que el año pasado. Se habla incluso de un segundo y medio por vuelta, lo que ha mejorado el coche con respecto a la pretemporada anterior. Y como bien dices, Fernando está esta semana en Asturias, concretamente en Cangas del Narcea, en homenaje a un piloto que tenía la desgracia de tener un accidente mortal hace poco, Toño. Estaba con nuestro buen amigo Aladino Martínez, y bueno, Fernando, la verdad es que hace muchísimos gestos de este tipo que salen muy poco en prensa y que hay que agradecerle, ¿no? Y también hay que agradecer mucho la presencia del Bosque esta semana en la Sí, Felguera. anduvo por ahí. Sí, un hombre que yo creo que es ejemplo. Ese ejemplo con sus palabras de tranquilidad y de armonía, y que por tanto nos viene muy bien Sí, en esta sociedad un poco alterada, tenía ¿no? que mirar mucho en eso. Yo, ya sabes que yo siempre lo ataco un poco como entrenador y tal, porque oye, el entrenador es lo que tenga. Si tiene buenos jugadores, pues buen entrenador, si no, nada. Pero él tiene una cosa que es más importante que todo, que es un señor en todos los terrenos. Y eso es sagrado. Es decir, que cuando viene aquí o cuando vaya donde sea, pues por eso la gente lo admira. O no, y así. ¿Tú qué dices, Sí, yo creo Marquinhos? que, vamos, él es muy respetado por lo que dices tú, porque es un señor en todos los terrenos y luego aparte, pues aparte de ser buen entrenador, sabe manejar un vestuario. A veces no es fácil llevar un vestuario con tanto ego, con tantas figuras, y él hace equipos. Él hace equipos, aparte de las individualidades que pueda tener. Y bueno, se deja querer bastante, yo creo. Yo creo, bueno, abundando en lo que dice Marcos, evidentemente, si en vez de estar del Bosque de seleccionador nacional está otro entrenador que fuese más impulsivo, igual nos hubiésemos cargado el equipo nacional. Porque él fue, yo creo que, independientemente, por supuesto, de los jugadores que pusieron su mesura, pero él fue el hombre que llegó allí y planteó el tema desde el punto de vista de la selección y dejar excluidos los clubs, que los jugadores estaban allí en la selección, que no estaban en sus clubs, que viniesen a luchar por la selección, a trabajar por la selección. Y evidentemente yo creo que eso, bueno, lo puede conseguir mucha gente, pero desde luego el del Bosque en eso es una persona que es un maestro. Sí, hay que reconocer además que Mourinho planteó una dualidad y durísima, que podían haber traído consecuencias muy graves, sobre todo para la selección, ¿no? Es Bueno, cierto sí, que capaz de cualquier cosa, joder. sí, pero yo creo que independientemente entrando a valorar el daño que le haya podido hacer al Madrid, sí o no, a la selección, y nunca se ha dicho, el daño que le pudo Sí, provocar por fue descontado, terrible, claro. porque Del Bosque pudo haber tenido que elegir entre la gente del Madrid o la del Barcelona cuando convivían todos perfectamente, Claro, sí. todo lo que dicen esos dos pudo haber jodido el señor Mourinho, el señor nada. Un cantamañana, qué cojones. Bueno, vamos a ¿Mañana seguirte un qué? poco, Cuéntame mañana, ¿cómo lo Joder, ves? bueno, ¿y yo qué quieres que te cuente? Es un partido tan difícil que y es difícil para los dos. Oye, Barcelona juega en casa, para mí el Barcelona juega francamente muy bien, siempre tiene un sistema, gana o pierde. El otro día, cuando fueron contra Milán, creo que bueno, pasaron un poco, fueron un poco pasotas. El fútbol hay que ser de otra forma. El fútbol, como decía así Ferguson, siempre hay que. El que juega, juega. Pero lo que hay que hacer es correr como los de tercera. Lo dijo Ferguson. Esas palabras, correr, correr. El trabajo es sagrado. Y eso de ir a pasear, si no es, tranquilo, pues eso el Barcelona hizo un pecado mortal.
que fue y perder 2-0, bueno, yo creo que son capaces todavía en casa y apoyados por esos que van ahí 80, 90 mil, pues igual pasan esa eliminatoria. De todas formas, el partido que difícil de mañana, yo no sé, yo si tengo que decir, creo que va a pasar el Barcelona, Pedro, yo. Ahora, ¿tú qué dices, Guaje? ¿Quién va a querer? La tesitura de partido cambia mucho desde hace 15 días para acá, desde que se enfrentaron en el Bernabéu. Hay que partir de la base que en el Bernabéu empezó ganando el Barcelona y luego el Madrid remontó con el gol de cabeza de Varane, del defensa francés. El tema es que quizás ha cambiado un poco la situación de ambos equipos. El Barcelona parecía que lo tenía todo de cara en las competiciones y el Madrid era el que lo tenía más cuesta arriba. Y ahora resulta que 15 días después el Barcelona pierde en Milán 2-0 con una actitud, como que dice el Geme, una actitud bastante pasota, vamos a decir. Y ahora de cara a Copa del Rey quizá el Madrid llega un poco más reforzado, sobre todo en lo que es tema de moral. Ahora, el Barcelona es un equipo que de mano está clasificado. En el momento que pite el árbitro empieza el partido, ellos tienen la clasificación. El que tiene que ir a mojarse y a meter un gol es el Madrid. Pero bueno, puede pasar de todo, ya lo habíamos dicho la otra vez. Hombre, yo creo que los dos están un poquitín en crisis, ¿no? Y están en crisis porque yo creo que ninguno de los dos llevan el año sin haber ganado ningún partido importante. El Barça, los que jugó, los perdió o los empató con el Madrid. Y el Madrid tampoco hizo nada contra equipos importantes. Entonces, yo creo que está más igualado que nunca. Es cierto que el Barça puede tener un poquitín de ventaja, pero está Geme más igualado que nunca. Que difícil. Los dos tienen que espabilar un poco porque ahí hay buenos equipos. Bueno, el otro día yo estuve viendo los del Valle, joder, vaya equipo que tiene. Pero también dije siempre que yo soy los que creo que el equipo, el prototipo ideal para ganar al Bayern es el juego del Barcelona, pero claro, no el que hizo el otro día, porque si va a jugar al Milán contra el Bayern, meten ellos 7-1, 7-0. No ellos dan ni acción. Tú ten en cuenta, Geme, que en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, el partido que plantea el Milán, de 300 partidos que jugaron en esos años, 3 o 4 salieron bien. Y salió bien el Celtic, salió bien el del Inter, salió bien el del Chelsea y salió bien el del Milán. Pero que al Barça esos planteamientos normalmente no salen bien. Los de encerrate atrás, te quiero decir, los de... Lo que falta mejor son experiencias de un entrenador o algo. De vez en cuando hay que dejarse querer, que vengan primero, que se dejase salir. No sigo, con ese ritmo que llevaban. Eso no vale para nada, ni eso no lleva un ritmo ni nada. Y no lleva tampoco decir, oye, es que hay un... No, hombre, hay un momento dado que a lo mejor tienes que decir a los defensas aquí, no sale nadie. Y ahora voy a jugar yo. Pues marcando perfectamente, cerrándome yo atrás, y meto dos hombres rápidos arriba y ya los machaqué. ¿Entiendes? Hay que hacer más cosas que esa rutina, esa mera que es. Pero es una rutina fabulosa. Pero eso lo intentó mucha gente, Geme, y ha salido bien en 3 o 4 ocasiones. Bueno, pero, y salió, y cuando sale. Cuando tiene que salir, y cuando se os pongo un poco nerviosos, que fue el año pasado, me parece que contra el Chelsea, me parece que fue. Salió contra el Inter, Allá arriba, claro. Aquel Alves empieza a subir, después no sabe ni centrar. No, limítate, tú defiende, después ya iremos nosotros haciendo nuestro. Fútbol aquí cambia algo, de vez en cuando, hay cosas. Y cuando tienes calidad de jugadores como eso, puedes inventar muchas más cosas que estar esperando a ver lo que vayan a hacer, y cuando lo veas. Yo, dos cuestiones respecto al Barça. Una, el Barça últimamente está encajando muchos goles, lleva, me parece que son 4 o 5 partidos que está encajando, y desde luego yo una de las cosas que me planteo es, y yo siempre dije, y aquí públicamente lo he manifestado, de que el Barça juega de memoria, y es cierto, ¿no? Pero no es lo mismo que esté sentado en el banco el capitán general que un coronel. Entonces, yo digo, ¿tendrá la suficiente autoridad deportiva Roura para dirigir al Barcelona? Dejo esa pregunta en el aire. Hombre, a ver, yo en base a lo que dice Eusebio, sí que es verdad que quería incidir en ello. Lo de la defensa del Barça, llevan ya varios partidos encajando goles, ya se vio el día del Granada.
Además, también lo que dice el Jaime, el día del Granada, Busquets y creo que fue Piqué, acabaron discutiendo con Alves por dónde viene el gol, porque fallan el marcaje. Y si os fijáis, el otro día, el primer gol contra el Milan, Alves no sabe a dónde tiene que ir, se queda como a media salida, si tapara la banda, que nadie le viene a apoyar. Los problemas de defensa del Barça se están notando. Quizá tenga que ver con el tema de lo del cambio de portero, quizá con lo que dice Eusebio de que falta el entrenador. Ahora, el otro día salió un reportaje en televisión que el entrenador llamaba por teléfono, le daba instrucciones a Roura, Roura cogía, pum, cambio, y ahora, claro, no es lo mismo llamar por teléfono y... Sí, yo estoy un poco con las palabras de Del Bosque de esta semana, en las cuales decía que el poder del entrenador está más en el ejemplo que en las palabras. Y como bien está diciendo Eusebio, es importantísimo el respeto que le tengas a la persona que está dentro. Ya, pero... y esa se la ganó, el Tito se la ganó, bueno, evidentemente, de otra, claro. Con Guardiola, de otra forma, muy respetado, y la presencia del otro, evidentemente. Sí, tampoco se atreverá a decir mucho, porque casi dicen, ah, quédate aquí, no vuelvas más, lo que te he hecho ya. Van a echarlo en directa, porque lo pueden hacer. ¿Entiendes? Está ahí el Provín, a lo mejor sabe, pero no hay la suficiente autoridad, no hay el amo. Porque si fuese el amo, si en vez de ser Tito, allí es el amo, y oye, pero el amo suyo. Hasta que me echen, aquí mando yo. Y podía ser. Pero bueno, también hay que decir que a lo mejor hay un partido el que perdieron, ¿no? Porque lleven tantos ganados que bueno, llevo uno, pero ¿no? Ahí radica el problema, claro, que los ganaste en octubre, los ganaste en noviembre, pero ahora que viene la primera exigencia dura, vamos a ver estos 15 días, porque alguien va a quedar tocado, o Barcelona o Madrid, uno de los dos va a quedar evidentemente muy tocado. Y bueno, vamos a mirar a ver si ganar los partidos en octubre tiene su importancia de cara a la moral, pero vamos a ver cómo nos deja, ¿no? Por descontado que esos, bueno, yo creo que van a ser una serie de partidos impresionantes, van a ser buenísimos, vale la pena verlos todos. Eso sí que lleve partidos de verdad, como son los partidos de verdad de la segunda división española, con menos problemas, nada de follones con los altos, que todo eso a consecuencia de que empiezan los periodistas y las televisiones a dar caña, y hay un desmadre que se funde su vuelo, no se sabe, o sea, lo que lleva todo eso. En una palabra, que tú ya quieres ir a buscar a Eusebio para el tema del arbitraje, ¿no? Hombre, enseguida que vamos Entiendo que viste alguna situación ya complicada al fin de semana, ¿no? Oye, Chabelo, él, de toda la vida, de lo que yo quiero, El partido de mañana lo arbitra Undiano Mayenco. Undiano Mayenco es un árbitro español que está en el top 10 de los árbitros mundiales. Perdón, fue el más joven en debutar en primera, ¿no? Sí, fue el más joven en debutar en primera. Pitó el Mundial de Sudáfrica, pitó Champions, bueno, en fin, está, ya digo, está entre el top 10, entre los 10 mejores del mundo. Inferior a ti, entonces, por descontado. No, que yo de aquella, no, además nosotros no había ni nada, bueno, en fin, a lo que voy. Entonces, yo pienso y creo que es un árbitro de garantías para el partido de mañana. Y el partido del domingo lo va a pitar Pérez Lassa. Pérez Lassa ya es un hombre que es más, en el campo es más impredecible, pero es un hombre que impone autoridad. Y que Pérez Lassa es un hombre que empieza el partido, a lo mejor sacó dos tarjetas y luego no sacó ninguna, o luego se le dio la manta a la cabeza, es un poco péndulo. ¿Fue mano el otro día la jugada del Milán y el Barça? Yo, para mí, sí. Sí. Para mí, sinceramente, es para pitar mano. ¿Por qué todo ese follón ahora con las manos? Respetando a todo el mundo, porque dice, no, pues que si es intencionado, no es intencionada. Esa jugada es en defensa y está en la barrera y hace esa jugada y le pitan penalti. Pero eso no debía de ser. Eso ya una cosa... Eso. Pero tú ya sabes... La norma, yo entiendo que cambia un poco. O sea, si alguien entra por banda, la pone... Y en el momento que la pone, va un brazo, ahí se pita penalti. Sí, sí. Sin embargo, si entra, pega en una pierna y va al brazo, ahí ya no se considera... Porque consideran que no es intencionada. Algunos no. O sea, sigue quedando, y con todos respetos hacia los estamentos arbitrales, sigue quedando a la apreciación del árbitro. Porque esa jugada, dice, no, es que el árbitro interpreta, que además es muy buen árbitro, el Thompson este, que es escocés, que estuvo ya en dos mundiales y en los europeos, y la caraba. Entonces, él interpreta de que la jugada, que es totalmente...
que no es delictiva, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como consecuencia de ello, ese equipo, como consecuencia de esa jugada, marca un gol. Yo, para mí, es mano y es sancionable, para mí. ¿Eh? Un compañero, 30 segundos, ¿eh? Sí. Un compañero que estaba juzgando la labor de ese árbitro en una cadena radiofónica, la segunda de mayor audiencia, cuando alguien le dice eso es mano o no, ¿qué tiene que pitar el árbitro? Sí. Palabras textuales, dice, lo primero que se le venga a la cabeza. Eso en el reglamento no viene. No, eso no se puede decir. Eso no se debe decir. Pero está claro que cuando se pita una mano, cuando corta una jugada, cuando corta el balón que va a un va a un contrario, lo corta. Cuando intencionadamente intenta marcar un gol con la mano, esas son sancionables. Esas es de verdad. Los demás no, hombre. Ahora, por ejemplo, dices tú, la mano, un jugador cuando salta tiene que coger un poco de impulso, no puede saltar con los brazos pegados al cuerpo. Entonces, otra cosa es que se vea que la mano va al balón. Una cosa es que el balón vaya a la mano y otra que la mano vaya al balón. Ahí está. Para mí, ahí está. El árbitro sanciona la intencionalidad. Eso es. Para mí sí, sí. Es que ahora dicen, hombre, que es que. Vamos a ver, ¿corta la jugada? Sí, tarjeta, no la corta, pero sigue quedando un poco a nivel interpretativo del árbitro, pero porque eso se vio en esa jugada el otro día del Barcelona, ¿no? Y el Milán. Pero eso tenía que ser el comité el que lo hiciese perfecto y dijese, señores, porque claro, tú lo que no puedes dejar ya que el público pueda opinar, para que lo sepa el público, hay que decir, mire, hay una cosa, si el balón va a la mano... Pero no hay alguna, y si la mano va al balón, bien penal. ¿Hay alguna circular nueva en este tema este año que hay tanta polémica con ella? El reglamento es el mismo. Lo que pasa es que en las reuniones que tienen los árbitros de primera y segunda división tienen tres reuniones anuales. De reglamento, de pruebas físicas y médicas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, bueno, pues se dan indicaciones. Incluso, pues algunas veces se dan hasta por escrito, pero ahora ya no se dan por escrito. Se dicen, oye, pues esto, vamos a ser pues muy, muy, muy tajantes con los entrenadores que no se salgan de su área técnica. Yo al entrenador lo dejaría que anduviese por todo el campo. Si es el director, es el que manda, es el que tiene que decirle al jugador. Otra cosa es que si como consecuencia de esa actuación bien, se deriva algo que es ilícito, entonces que lo sancione. Pero mientras tanto, y no, que esté como si quiere estar tomando un café. ¿Por qué la broma de no sacar la tarjeta roja al entrenador? ¿Por qué la broma de no sacar la tarjeta? Son normas de la FIFA, sí. Pero, o sea, y pasa igual a un jugador en el descanso, no le sacas tarjeta, lo tampoco. Exactamente. Sí, sí. Son normas que están. Mira. Pero ¿tienen algún sentido que el aficionado no se entere? Yo soy partidario que se sacase, porque para que se entere todo el mundo. Además, yo creo que la tarjeta vino muy bien. Yo en mi época arbitré con y sin tarjetas. Al principio sin tarjetas. No teníamos. Decías tú expulsado o tú amonestado y luego ponías en el acta. Y en este caso yo soy partidario de sacar la tarjeta, porque la tarjeta es un vehículo que transmite la acción que estás ejecutando. Bueno, pues llega, no sé, un entrenador o llega no sé quién, no se le saca tarjeta porque, pues yo sí entiendo que sí. ¿Y quién es quien legisla? Legisla la International Board, que es un organismo dentro de FIFA, que es el órgano legislador, como digo, y está compuesto por una serie de señores. Y lo digo con todos respetos, que son señores bastante mayores. Y son señores que a lo mejor nunca jugaron al fútbol. ¿Por qué en ese órgano no puede ser un órgano que sea abierto, un órgano que sea plural, que puedan estar entrenadores, árbitros, futbolistas, periodistas, aficionados? Yo no digo que se haga una asamblea general, pero si ese órgano consta de 8 personas, que sean 8 personas que sean del fútbol. De distintos ámbitos. Desde mi punto de vista, distintos ámbitos. Para mí eso sería el cualitativo ideal. Eso debía de ser así. Ahora, está así y es la FIFA. Tú ya sabes que yo siempre quise haber tarjetas... Expulsiones temporales. Yo quiero que nunca un deporte... No, es que no lo hay nada más que en el fútbol. Que queden 10 contra 11. El otro día en el banco quedaron 8 contra 11. ¿Cómo es esto, chicos? No puede ser. Ustedes arreglense, pero es que no quieren arreglarse. Sin embargo, hay una ley que... Esa sí que me gusta a mí.
Ese árbitro que antes, que lo dijiste tú, Marcos, lo del Undiano, ese, Undiano, el más joven. Bueno, Undiano. Resulta que ese árbitro, si va a pitar el domingo, o el martes, mañana. Igual en España empiecen estos bobucos del Barcelona y del Madrid a enfrentarse y van a protestar como leones. Sin embargo, piten un partido en el extranjero y no se mueve ni uno. ¿Por qué cambian así tanto? Yo recuerdo cuando vino Curifa a España. Era, los primeros partidos era, bueno, exquisito, era al árbitro una educación en cuanto vio, no sé qué. ¿Cómo funcionaba? No, y es cierto, en España hay una mayor tolerancia, o somos, no sé, somos latinos, pero vas a un partido y después sabes qué pasa, que también en partidos de UEFA o FIFA son dos, con dos tarjetas ya pierdes un partido, aquí son cuatro, o sea que yo te protesto, o sea, me sacan una tarjeta y hasta, me tienen que sacar cuatro. Y entonces es distinto porque son y aparte de lo que es dos partidos, la sanción económica son sanciones económicas de bueno, las sanciones económicas si llega para mí sería la hostia, pero para un jugador de fútbol las sanciones bueno, ya con lo que gana. ¿Cuál oye? Claro, ninguno, venga, tira. Y a mí lo único que me desatisfació, yo veo los árbitros, joder, es que los árbitros pitando la copa, pitando el otro, salen totalmente relajados, lo que diga yo, y punto. Y ni uno, ¿eh? Y los árbitros españoles, y termino, Marco, los partidos, los árbitros españoles en los partidos del extranjero hacen unos partidos exquisitos, claro, estupendos. Claro. Sí, sí. No, es en referencia a algo que acabas de decir. O sea, un jugador ahora mismo insulta al árbitro, le falta el respeto, tarjeta roja por. Sí. Le llamó hijo de tal o lo que sea. ¿Y la multa la paga el club? Sí, en la mayoría de los clubes sí. ¿Cómo dices eso? Otra cosa es que te la reclame el club, pero evidentemente la cuenta que tienen es la del club. Claro. Que generalmente la paga el club. Claro. Ah, en esto de arriba, claro. Joder. Aunque el futbolista llegue y le diga la resultado, a lo mejor luego. Ya, lo que dice Carlos, que luego el club. Pues, si llegue en tercera, págala él. Pero allá arriba, a ver, yo lo digo porque entiendo que a lo mejor el capitán vaya allí a meter un poco de presión al árbitro, le tal y le diga, oye, amarilla, pero bueno, es por el bien del equipo, pero bueno. Bueno, con futbolista llega y le diga al árbitro, eres un no sé qué, Martínez, tal. Voy a contarte yo una historia. Tú, no, además te voy a contar, es decir, estás avanzando en. Sabes más que los ratones ya de fútbol, joder. Más que cuando ya te vi, yo te vi, era. Estaba de portero cojonudo, ahí fue Cholo que no lo dejó jugar, porque era un portero buenísimo, era. Pero bueno, eso que iba. Cago, ahora no me acuerdo, joder, ya te lo contaré antes. Bueno, yo te lo cuento luego, no me acuerdo qué. Ahí, ¿no? Una anécdota era. Sí, sí. Pero sobre portero, jugando el portero. No, era algo de. Era de otra cosa, de los. Con algunos, con los árbitros sería. No, ya, cuando si me acuerdo lo digo, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco del equipo, sí, de Michu. Ah, con el Swansea. Fíjate, El Swansea. Bueno. ¿Qué? Habla tú, que es amigo de él. Bueno, no, yo a Michu no lo conozco tanto. Bueno, hombre, sí. Poco más que yo, no más que Lugaloro. Es poco más joven que yo. A mí me parece un buen jugador. Quizá sea la estrella del equipo. Ayer hubo un chaval que marcó el primer y el tercero, el primero a pase de él, que luego discutió cuando el penalti para el cuarto, que, bueno, quería meter el tercer gol y, bueno, ya sabes, esto es como todo. Pero, bueno, a mí Michu me parece que es un gran jugador, oviedista, eso es importante. Luego, ayer, yo soy muy de andar en redes sociales, en Twitter, la gente se acordaba mucho de una persona de Gijón, que la famosa frase de Michu perdió el tren de su carrera por cuando se negó a fichar por el Sporting. Bueno, se negó. Cuando no quiso, eso todavía está ahí muy. Pero sí, ayer había mucha coña con eso de lo del tren y bueno. Pero nada, ayer una temporada redonda. El equipo juega muy bien. Es un equipo serio. ¿Tú qué dices tú de eso? Michu. No, yo no voy concretamente a Michu. Era para hablar por el equipo de Michu. Yo voy. Que es. Yo lo que yo entiendo que es una vergüenza total. Que en este país donde estamos nosotros, donde hay tanta golfería, tanto chorizo, que haya estas cosas,
eso se produce lo de donde juega el equipo de Michu, se produce en Inglaterra, no oye como aquí, ese equipo se enfrenta contra todos y fue eliminando. El que jugó ayer contra Michu es claro que bajó a la cuarta división. A la cuarta división, era un equipo como si jugase mañana el Madrid contra el Pumarín. Tú fíjate, cuatro divisiones que hay de diferencia. Esa es la diferencia. Pero claro, aquí en España, cuando empieza la Copa, dice, no, en casa, a ver si va a quedar eliminado el Madrid o Barcelona. En Inglaterra no pasa eso. Y ayer decía el entrenador, Laudrup, que allí en Inglaterra los perros están más nivelados, para que todo Dios pueda comer un poco, a lo mejor unos un poco más, un poco menos, pero el fútbol en sí está nivelado en dinero. No llega como aquí, que todo llega para el Barcelona y para Madrid. Y los demás se mueren y después, ¿quién lo paga? Los pufos. ¿Quién lo paga? Los pufos, los ayuntamientos. Y ahí está todo. La trampa. En vez de dejar el fútbol, está. Hombre, yo en el caso de Michu, que he tenido la suerte de jugar alguna vez contra él, en algún partido de amiguetes, la verdad es que es un futbolista extraordinario, de una planta fenomenal, de una elegancia terrible. Yo tengo predilección por los zurdos, porque yo creo que son futbolistas muy elegantes, mucho más elegantes que los diestros. Y con respecto a él, lo único que me da pena es que esté en el fútbol inglés y el fútbol español no pueda seguir disfrutando de él, ¿no? Porque es un gran goleador y un hombre digno de ver. Yo no entiendo muy bien por qué no han apostado a nadie por él, y bueno, esperemos tenerlo cerca, más cerca pronto, ¿no? No creo que venga. No, eso es... Mira, hoy por la mañana en Marca Digital, ando por ahí también mirando, ¿no? Y venía una encuesta donde si Michu tenía que ir a la selección, sí o no. Y bueno, pues yo obviamente voté que sí. Y luego, cuando salió el resultado, había un 94,7% que decía que sí. Y esto era a nivel general. Y el número total de votantes eran 4.000 y pico ya. Y era por la mañana, a las 11 o a las 10 y pico. Yo ahí sí entiendo a Del Bosque, porque es verdad que el sitio en el que está Michu, hay gente con mucho con mucha calidad y... En la selección española no. Bueno, es de momento. De momento. No es tan fácil entrar, ¿no? Correcto. Dentro de posiblemente de 3 años, posiblemente Siguaje sea capitán general para jugar con España. Posiblemente. Pero mientras esté el fútbol este de toma, toca la pelota, correcto, no va a entrar. Lo que sí hay que reconocer es que es un hombre que con espacios es un futbolista tremendo y el fútbol inglés le ha venido de maravilla. Claro. Y está haciendo méritos para que en cualquier baja que haya, bueno, pues ir entrando en la dinámica. España le va a costar enormemente, porque España juega a medio metro. Inglaterra juega a espacios grandes, largos. El de ayer metió un gol y hizo un caño aquel por la portería. Todo. Eso en España no se puede hacer. Están a medio centímetro uno de otro. Y con España menos, jugando. España juega como están jugando los de Barcelona. Toma, trae, trae, pam, pum, anda. Ahora, eso se va a terminar. Eso, enseguida. Jaime, ¿ves a Kaká como jugador determinante mañana en el partido de mañana? Hombre, yo no es que yo vea a Kaká determinante ni yo determinante. Kaká es un jugador extraordinario, que pudo haber jugado en el Madrid por jugar, porque es un jugador bueno, muy bueno. Y así desapareció, ¿no? Y de vez en cuando desaparece, ¿no? De vez en cuando resucítalos. Y yo, claro que veo que acá, como yo veo, pero hoy nos decía buen pase, ¿no? El otro día, el pase interior que mete. Hombre, que acá puede hacer eso y puede hacer más cosas, ¿no? Muy bien con Cristiano. De mucha calidad. Claro, pero oye, porque últimamente con Cristiano está. Ahora, bueno, si me dices a mí, ¿quién es el mejor jugador que tiene el Madrid? Te lo voy a decir ahora. En su plantilla, fuera de las dos figuras que tiene, es José el del Castilla, ¿vale? Por mí vale. Ese sí que es un jugador extraordinario, mejor que todos, ¿eh? Pero hay que ponerlos. A la gente, si no la pones, pues no oye nadie. Saltó ¿sale? El chaval diciendo que claro. Hombre, lo del otro día tenía una razón como un santo. Pero si este pajarillo sigue en el Madrid, sí, ya desapareció, pero igual. No, ya irá, ya buscará otro campo y juega.
¿La clave mañana qué? ¿Dónde? A ver, yo ¿Kaká? Lo de Kaká... No, no lo ves. No lo veo porque yo creo que Mourinho no confía en él más que nada por su estado físico. Está claro que ya no es la primera vez que Kaká da muestras de que puede, de que tal, luego lo que dice el jefe. No es que no confíe, es que no tiene ni idea de saber si uno juega bien o juega mal. No más, no hay que hablar las cosas. Mourinho, yo Mourinho estoy claro, estoy mañana saca alguna cosa rara, seguro. ¿Mejor a Higuaín que a Kaká? Seguro. ¿Eh? Para mañana, ¿mejor Higuaín que Kaká? No, son distintos, pero mañana te mete a tres trotones en el centro del campo. Pero uno, o sea, yo estoy convencido que uno de los dos... No, pero igual con Kaká también, ¿eh? No sé. Bueno, vamos, ya veremos mañana. Veremos mañana la alineación. A mí, que está claro que se ocupa más campo, sí, más campo que los demás. La de Kaká y de tal, sí. Hay que terminar el primer toque, claro. Porque ya dentro del área pequeña no hay muchos toques. No. Y esa doble toque que realiza Higuaín es una especie de falta de confianza, de algo... De algo especial. Pero yo creo que Kaká puede ser esa carta. Si yo mandase, está claro que jugaba. Ya te lo garantizo ahora mismo. Si yo mandase. Si tú me preguntas si por mí jugaba, yo sí. O sea, estoy de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, que yo creo que Mourinho no. Lo fue desprestigiando seguro, de tal forma seguro. Cuando lo iban a echar, cuando lo iban a quedar, y sí, ahora no quiero, ahora doy cuatro perros por él. Pero ¿cómo? Eso fue devaluar. Sí, total. Todo. Son cosas sin sentido, es como lo que hizo el Geme. El jugador del Castilla, Jesse, resulta que se enfrentó a Toril. Porque si los jugadores, que si José Rodríguez no jugaba, que no salían jugadores, ¿qué tal? Y claro, ahora sale el chaval diciendo, es que a mí no me dan oportunidades, es que... Vamos a ver, Mourinho, aclárate, o quieres jugadores de cantera y das oportunidades, o... Claro, no puedes tirar piedras contra tu tejado. Y es que hace cosas incoherentes. A mí ese niño que dice, ese Toril que dice, Marcos, a mí me gusta ese entrenador, ¿qué te parece a ti? Y yo... Ya ves que soy, para los entrenadores soy ¡pum! Pero bueno, para los entrenadores, yo hablo de los entrenadores de arriba, pero no digo yo de Asturias, para mí los de Asturias son los mejores. Luego te voy a Hay un montón de ellos que los están jodiendo ahí por artículo de la mirete. Mister, tú mañana toca Real Madrid, ¿y cómo salimos? ¿Salimos atrás? ¿Y corremos o salimos Madrid, a por ellos? Madrid tiene que salir arriba por ellos, ganar, joder. Pero arriba por ellos. Claro. Y intentar jugar bien y no tener miedo al partido. ¿De qué va a tener miedo al partido? ¿De qué? Hay que correr y trabajar. Y punto. Está claro que van a enfrentarse con un equipo. Tú marcas la línea del medio Prado y ahí. No, quito uno. Yo todavía quito uno. Si yo fuese, yo no juego con Esi querida, yo juego con Alonso y después pongo a Kaká, Ozil, María y a dónde vas, Tomás, donde los demás, a ganar. ¡Punto! Eso es lo que digo yo, que Mourinho no va a hacer. Claro, pero claro, Mourinho va a meter con, ahí. Mourinho, ¿sabes? Mourinho vaya a jugar con Esi querida y Alonso. Entró por Deu, joder. Y fue progresando. No llega un entrenador que veas tú que va para arriba. Los entrenadores se ven bien. Pasa que hay que tener la suerte. Los entrenadores son todos iguales, todo el mundo. Nos aprende lo que nos aprenden en la escuela. Es que en la escuela de entrenadores no hay ni... Bueno, hay algún ahora que empieza alguno que es profesor y tal, pero no hay ninguno. Son la gente que fue jugador y qué tal, que lo hace de puta madre y que nos aprenden a las primeras nociones. Y con eso es suficiente. Pero claro, después hay que trabajar abajo y mirar y ver y cómo salió este, cómo hizo el otro. Y ya vas aprendiendo, ¿o no? Totalmente. Tú quieres, vas a ser el mejor. Sí. ¿Por qué? Porque estás, ves a tu padre, oye, me hubiese hecho los ojos y llegues al tu restaurante. No lo tiene fácil él. ¿Eh? Que él no lo tiene fácil, superar al padre no lo tiene fácil. No está en ello, pero no lo tiene. Pero está en ello, ¿eh? Hay que se conforme con empatar, pero que no lo va a tener nada fácil. Pero el Cholo amigo allá impone allí, ¿eh? Claro, amigo. Joder, la institución. Este paella, joder, hostia, da gusto, joder. Que sí. Oye, mentira eso. Bueno, claro. Aparte de paisano cojonudo. Maestro ahí, y después del Oviedo, total. Bueno, cuatro pájaros. Bueno, pero paisano bueno, pero es que estamos de decirlo, claro. Esteban y otro. Otra estrella, claro. Y es lo que hay que intentar. Estaba yo antes hablando con Marcos, digo, joder, aquellos años en el Oviedo que no vuelven, éramos una junta directiva, que éramos todos amigos. Y digo, ¿y jugamos la UEFA?
Pues mira, por suerte, bueno, pues por suerte, pues jugamos la UEFA con Gorriarán, con Luis Manuel, con Sañudo, con Berto, con... Y se jugó la UEFA. Sí, pero bueno, había un entrenador que tenía experiencia, que trabaja, una directiva competente. Bueno, vamos a dejarlo, hay que ir a Publi un poco, ¿vale? Después seguimos de lo que queramos, de Sporting, de Movimiento, de Mima, todo, van todo. Bueno, vamos a hablar un poco de... ¿Del resto de la liga? Sí. Sí, podemos hablar de cómo vemos a Celta, Osasuna, Granada... A Bilbao. Sí, la gente que está metida abajo. Sí. Bueno, desgraciadamente para el amigo Fernando Vázquez, que lo tuvimos aquí, yo creo que su Depor difícilmente tendrá arreglo, porque cuando tú ganas 3 partidos de 25 difícilmente vas a ganar 9 de 13, y por tanto va a ser muy difícil de sacar. Y luego, bueno, el Mallorca no lo tendrá tampoco fácil, y un Celta que con toda la movida que tuvo, bueno, parece que quiere salir. Y hay equipos... va a costar mucho al Celta también, porque el Celta tiene ahora al Madrid, al Barcelona, entre ellos jueguen también. Yo creo que entre los 4 que hay, Mallorca, Depor, Granada, Celta y Osasuna... No, hay equipos que se pueden meter en problemas, no, como el Bilbao, no, ¿verdad? No, yo creo que no. El Bilbao tiene fractura social, tiene problemas con el entrenador, tiene problemas graves de plantilla, el portero... Mira, un ejemplo, la semana anterior Bielsa salió defendiendo mucho a Gorka Erizoz, que estaba siendo blanco de críticas allí por la prensa y el público, y a la semana siguiente lo quitó. Alguien le debió de dar el toque, de... Pensando que el que pusieron ya cojonudo. Sí, ¿no? Peor. ¿Dónde lo verían ese jugar? Pues eso pasa. Yo creo que hay un problema de vestuario importante y de ambiente, de ambiente también. El equipo juega bastante bien, ¿eh? No, el vestuario no puede ser. Parto de la base de que los temas comienzan cuando se politizó la presidencia, cuando el otro presidente estaba haciendo bastante bien. De hecho, jugaron, estaban en la Euroleague, haciendo buen campeonato, tenían un entrenador bueno, tenían... Y bueno, llegaron esta gente que fue apoyada, parece ser, por el PNV, y para mí, a partir de ahí, con todo respeto es a todo el mundo, pero es que la política no se puede mezclar en el deporte y el deporte en la política, ¿no? Pero a partir de ahí empezaron los males del Athletic Club. Y además, con la particularidad de que este presidente, a mí me parece que es una persona... Bueno, pues como menos, pues un poco altanera. Y prueba de ello es que no supo manejar los temas ni con Javi Martínez, ni con Llorente, y con un sector de la afición, porque hay una serie de jugadores del Atleti que yo los oigo por las emisoras y están todos, y amigos, yo tengo amigos en Bilbao y hablo con ellos, y hay un encontronazo muy grande con un sector del público. Sí, bueno, la gente se pelea y se enfada y el público y eso, ¿verdad? Para chillar y para lo que sea. Estoy pensando, en un principio hacía lo mismo. A mí no me gustaba, tampoco. Porque no me gusta mucho. Yo soy de los de aquí. Yo creo que en Bilbao hay montones. ¿Entiendes? El del Baracaldo, el del Vascón y el otro. Como él dice, se lo dije un día a ese villano. Los vascos no son capaces de triunfar como entrenadores en el Bilbao, exceptuando el señor Clemente, pero que no. ¿Qué vienen los de fuera? ¿Qué son los de fuera? Pues no lo sé, pero no sé, claro. Irureta triunfó en todo el norte, bajó de vacaciones a Sevilla y ahí tuvo que subir porque no podía hacer, pero el norte lo controló de forma extraordinaria. Y ahí en Bilbao no hubo forma de... Bueno, antes había, o sea, antiguamente era de Bilbao un montón. Claro que los tiene que haber. Y después empezaron a traer los extranjeros y vienen extranjeros, ¿eh? Y debe ser que como no saben después los directivos, los directivos pues, no saben marchar a Francia. Coño, pero ¿cómo cuadro me este? Llega ahí unos amigos, llévame, paseame por allí, porque otra cosa no se explica, ¿no? Los extranjeros no saben que vienen aquí porque no son nadie. No, pero que lo que es difícil explicar, Geme, y ahí estarás de acuerdo conmigo, es un equipo que el año pasado nos maravilló, que incluso le disputaba
Les Copes del Rey al Barça, era un gran equipo jugando, de repente con un equipo más o menos similar, con la baja de Javi. No es similar. Medio centro le da mucho equilibrio al equipo. Tenía dos jugadores que eran vitales. Javi Martínez. El otro no salió, el otro fue una cuestión de gestión. Llorente, que está ahí puesto. Pero sí estaba ahí todavía. Está ahí, pero no cuenta para nadie. Hay un movimiento malo de lo que era plantilla. Después el entrenador se agacha al morro. Yo creo que en el partido, cuando empieza a andar así por allí, agachado un morro, si pierden 10 minutos de ver el partido. Entre eso y esos otros que están apuntando ahí, parece que, ¿pero qué apunta Mourinho? Pero bueno, tú nunca apuntes. Estás perdiendo el partido. ¿Qué es que Mourinho y un chaval joven, relativamente, todo lo que está viendo llegar a caseta, oye, joder, ¿por qué no tiraste aquel cono? Hay que apuntarlo también. Sí. ¿Tú qué dices? Yo digo que amén de eso, el Bilbao creo que está echando mucho en falta también a Morevieta. Morevieta en defensa es un tío importante. Sí que tienes tu razón, que es vital un centrocampista como era Javi Martínez, lo que se le echa en falta en ese equipo. Y luego, en referencia a lo que dice Eusebio, de politizar el presidente, yo creo que ahí no supieron manejar la crisis que tuvieron. A lo mejor tenía que haber dado salida, ya no por el hecho de ganar más o menos millones o dinero por la venta de Llorente, era porque te quitabas un problema. Hay una deficiencia en la gestión. ¿Cómo puedes ser tan burro, y permítaseme la expresión, de decir que me marche este señor gratis en junio cuando lo puedes mandar en diciembre y ingresar unos millones? ¿Tú ten en cuenta que los números del Bilbao deben de ser tan oscuros como el resto de los equipos, y compensar como podían compensar con la venta de Javi Martínez, equilibrar un poco esos cuentes, se volvieron locos. O sea, es un acto de traición que cuesta comprender, ¿no? Porque ya te digo que prácticamente 50 millones de euros compensan todas las pérdidas que llevan acumuladas. Pero se volvieron un poco locos, efectivamente. Después piden los ayuntamientos y vienen los alcaldes, hermano, como el Oviedo y el otro. ¿Qué vienes dando, hermano? Nada, está bien, toma, lleva. Bueno, vamos a pasar al Sporting. Pues dicen nosotros que nunca hablamos del Sporting. Yo lo del Sporting no lo entiendo. Vosotros habláis un poco, yo cuando hablo y después salgo por la calle, la gente dice, Jaime, ¿cómo? Yo, ¿qué voy a hacer? Hombre, el Sporting lo que tiene es que no acaba de posicionarse si va a aspirar para arriba o tiene que alejarse de abajo, ¿no? Cada semana hay una historia diferente, una semana que pierdes y hay que mirar para abajo, y una semana que ganas y empiezas a mirar para arriba, ¿no? Tiene que ir partido a partido, tiene cuatro partidos, yo creo, con los de arriba, veremos la fuerza con la que los acaba, y a partir de ahí mirarán para arriba o mirarán para abajo. Pero evidentemente el partido del otro día, con una vez que chutas haces gol y tienes un gran portero, pues bueno, da todavía que pensar que hay que mirar para abajo, ¿no? ¿Tú qué dices? Pues yo un poco lo que dice Carlos, el partido del otro día, un chut, además el gol, igual que pudo entrar, pudo haber salido fuera del campo, pero y una gran actuación del portero, al final es el portero el que salva el partido. Son muy irregulares, desde mi punto de vista. No, tampoco. Este me está reflejado, son irregulares. De todas formas, yo confío que en estos partidos, que ahora es donde se va a medir el verdadero Sporting, porque es donde puedes ahora poder optar a meterte en ese grupín de la promoción, confío en que hagan un buen papel y que se metan allí. Por el bien del fútbol asturiano, yo soy del Oviedo, pero yo no soy antisportinguista. Entonces, yo por el bien del fútbol asturiano, ojalá pues el Sporting pueda jugar la promoción o pueda subir y que juguemos el Oviedo con ellos y que les ganemos en primera división. Esa es la ilusión. Quiero preguntarle una cosa al Gemi. ¿Qué opinas de lo de Casquero? Centrocampista, 30 y pico años. Casquero me parece un jugador. Bueno, pero no en este caso del Sport. Todo esto que está haciendo el Sporting, yo creo que ya sabes que yo siempre dije que este entrenador hizo unas cosas de algo mal. Igual que entrega este, no sabe lo que trae. En el momento que juega, con cuatro o cinco, con cuatro delanteros, el medio campo lo pierde siempre. Por eso juega mal. Los equipos, si no tienen medio campo, no pueden ganar a nadie. Pueden ganar por una chorra de eso que estás contando tú.
Metió un gol, aquel vino, metió allí la espuela y mandó a la escuadra. Joder, mira este tío. Igual que Fernando Fernández, me pegó el culo y para adentro. Igual. Y después el partido paró el Estrades. Pero como lo lleva este, el equipo, no llega. Ahora, si hablamos de ese casquero sí que lo quería yo para el Oviedo. Ese era el que necesitaba casquero. El Oviedo, yo siempre dije que el Oviedo tenía que tener tres en el medio campo. Siempre me faltaba uno. Siempre hablé de un año de Gijón, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y gastar cuatro perras en Jandro. Esa era la solución que yo veía de la Oviedo perfecta, pero para subir, ¿eh? Pero claro, y siempre yo siempre andaba, pues, tuvo Sabino y pues preguntarlo a Sabino, oye, yo siempre, uno más buscaba. Ese era. Mira. Con esos tres el Oviedo estaba en segunda con la gorra y después en segunda a seguir aspirando un poco más. Eso era el ideal. Y puede ser bueno para el Sporting, pero claro, el Sporting con este paisano que cree que jugando con tres delanteros se gana y hay que decir, mira, no corren mucho los delante si los detrás van deprisa. Cuando sepa eso, pues entonces empezamos a ser. Y un entrenador que entró por el artículo del deude de Madrid o quien sea y fue poco a poco por Rayo Vallecano, estuvo ahí, bueno, nada más. Pero no llegue uno que venga y que lo vea. Yo ayer vi al Sporting B, ¿eh? Y jugando, pero hicieron un partidazo que da gusto verlo a los niños. Y de ahí tienen que salir jugadores. ¿Cómo no van a salir? Pero claro, llega a decir, no os pongo, tipo a Billy, al otro, a los viejos, a los jóvenes. El otro, la semana pasada, ¿te viste tú, no? Anterior. Ah, la semana pasada hablaba yo de un Sánchez Jara, un extremo derecha, buenísimo. Este día ya lo quitó, este, me parece que lo quitó. ¿Ya? Ya lo desapareció en bien de otro. Bueno, anda, ya tú, tira. Eso ya lo quito. Bueno, pues ahora vamos a echar caña a lo mejor, lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? El Real Oviedo, ¿eh? Eusebio, oye, fue un grande en el Oviedo, fue yo, todo. El Oviedo. No puedo decir que esté decepcionado, no puedo decir, pero sí debo decir de que estoy preocupado. Preocupado sobre todo porque hoy mismo coges la clasificación y ves que los tres últimos equipos nos han ganado. Y el Marino de Arona, de Tenerife, tiene 12 o 13 puntos y 4 lo sacó con el Oviedo. Entonces yo digo, ¿qué pasa que a estos equipos, que es donde tenemos que sacar la batuta y dirigir, mandar y ganar, no se hace? Entonces, yo hay dos cuestiones. Una, digo, ¿salimos lo suficientemente concentrados, salimos lo suficientemente preparados de que esos equipos, que aunque sea el Marino de Tenerife, o que sea el Fuencarral, o que sea el Fuenlabrada, perdón, o que sea el Alcalá, o que sea no sé quién, ellos cuando juegan contra el Oviedo van a poner un plus, y ese plus se va a traducir en que van a jugar mucho más fuerte que mañana cuando jueguen contra otro equipo de su nivel? Entonces, estos jugadores, cuando salen al campo, tienen que salir con la suficiente mentalización de que hay que ir a todos los partidos como si estuviésemos jugando contra el Real Madrid o contra el Barcelona o contra el Bayern de Múnich. Hay que salir a morir en el campo. Y permítaseme la expresión de morir en el campo. Llega y dicen que es que la presión. Coño, claro, pero si es que si el Oviedo no puede estar, tiene que haber presión. El Oviedo, la afición del Oviedo, lo que pide es que el Oviedo suba. Y yo, en fin, le voy a dar un plus a Sarri Ugarte en el sentido de decir, hombre, podemos clasificarnos de segundos y o de terceros o de cuartos, jugar la promoción y subir. Sí, pero es que estábamos a dos puntos del Tenerife después de la gran inversión que se hizo en Oviedo de medios, ya no solo económicos, sino sentimentales. Tienen que pensar de que a esta gente, a este público, a esta sociedad, a estos socios, a estos aficionados, hay que darles algo más. Y que me perdone quien me tenga que perdonar, pero no se puede decir es que el Oviedo en 10 años no ha hecho nada. Si se le fichó a usted, es para que lo haga. Hasta ahí, luego sigo.
Yo, lo que dice Eusebio, vamos, con él, lo que dice, con él a misa. Yo entiendo, Sarriugarte no puede decir que a él nadie le dijo cuando llegó Oviedo que había que quedar primero sí o sí. El Oviedo tiene que aspirar a la primera plaza y a subir, no puedes, no, porque lo que dice Eusebio, la grada te reclama ascender, y yo ya entiendo que, bueno, puedas jugar mejor o peor, pero tienes que dar la cara. Ayer yo estuve en el campo, vi la afición muy dividida, el equipo jugó mal al principio, el terreno de juego está como está, pero también tengo que decir que lo vi de ayer, el terreno de juego le benefició, porque el primer gol se le desvía el balón al portero, partido, ¿lo viste? Ellos jugaron de miedo. Sí, sí, ellos jugaron bien. Es un equipo correoso, hay que recordar que al Marino con 8 jugadores le ganó el partido Miramar. Porque en ellos hay que jueguen bien, con una calidad, y eso yo... Que siempre hablo de la calidad. Yo hablo de a mí nada más en el fútbol, nada más que hay una cosa, que es el medio campo. Si tú juegas bien, tienes opciones de ganar. Si juegas mal, puedes ganar, pero es muy difícil. Y con lo que decía Eusebio, ¿eso por qué es? Pues eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque tú, el Oviedo es grande, el Oviedo es grande, pero tiene mal equipo. Y como tiene mal equipo, cuando juega contra uno de los de abajo, va el grande, el equipo grande del Oviedo, no el trabajador del Oviedo, ¿entiendes? No es ese y otro que quieres tú, que cuando fuimos a Bilbao, casi se elimina a Bilbao, ¿por qué? Porque lo pasan todos los equipos, que luchen, que trabajen y peleen, y ponen en evidencia cualquier cosa. Pero si el Oviedo va contra esto, si va a presumir, pues no ganen, joder. ¿Por qué? Porque no hay calidad ninguna. Ahora, yo siempre hablo, ¿quién trajo estos? ¿Pero qué gente del medio campo tiene el Oviedo? Ninguna, joder. No tiene nada, yo no sé parar, joder. Un desastre. Yo nada más que digo que eso. Me vais a permitir una cosa, y me vais a permitir que conteste al señor Sarriugarte de las manifestaciones que efectivamente hacía ayer, en base a que solo nos vale ser primeros. Pues, señor Sarriugarte, yo creo que se lo va a explicar el presidente, o debería. Pero yo le voy a dar 3 puntos por qué el Oviedo tiene que ser primero. El primero, porque tenemos una urgencia histórica. Es decir, en primera división, aunque él no lo crea, están esperando por nosotros. Porque seguimos siendo el equipo número 17 de la primera división. Y los 16 primeros están ya por encima de nosotros. Es decir, están en categoría superior. Por tanto, el Oviedo tiene que llegar a donde tiene que llegar. Porque de nada me vale que alguien me comente algo del Tenerife, del Cádiz, del Alavés, porque están muy por debajo en la clasificación histórica del Oviedo. Entonces, como muy bien decía Eusebio hace un momento, la historia no se puede mirar los 10 últimos años, hay que mirar la historia desde que tú existes. Por tanto, Félix, están esperando por nosotros. Segundo, porque están cobrando, y esto hay que matizarlo muy bien, porque efectivamente el que trabaja tiene derecho a cobrar. Pero entiendo que no en todos los sitios se le va a garantizar el sueldo como se le va a garantizar este año en el Oviedo. Ellos saben mejor que nadie que la mayoría de los equipos tienen unos problemas terribles y que, por tanto, el esfuerzo que ha hecho el Oviedo hace que ellos tengan que hacer el mismo en el campo. Y, por otro lado, como bien decía Eusebio, por la afición, porque evidentemente han hecho un esfuerzo terrible este año y piden lo mismo, piden que los futbolistas realicen el mismo esfuerzo que han hecho ellos y por tanto ya tiene la base para por qué el aficionado y el socio del Oviedo pide que el equipo esté muy arriba. Y yo espero que nuestro presidente, que el lunes les tiró un poquito de las orejas, vuelva a explicárselo, porque esta auténtica tontería que ha dicho el entrenador del Real Oviedo, que espero que sea mejor entrenador que futbolista fue en los últimos 2 años en el Oviedo, y si no, miramos las estadísticas y vemos lo que aportó él al Oviedo los 2 últimos años. De los 5 que estuvo, los 2 últimos años que estuvo, la verdad es que no puede estar muy contento. Pero yo lo que no entiendo es cómo traen si estos eventos en Asturias, entrenadores aquí, por la mitad del dinero, y punto. Pero bueno, chicos, que esto no es un maná. ¿Por qué te voy a dar? El domingo que viene el Oviedo a Baracaldo. Y el siguiente viene el Caudal al Tartiere.
ojo a estos dos equipos, ojo a estas dos jornadas. Ojo, porque bueno, el Caudal es, creo que debe ser el equipo que más partidos lleva ganados fuera de casa, ¿no? Sí, sí. O sea, que, exacto, está haciendo una campaña. Paco, pues ahí tenemos a Paco, mira, un entrenador de casa. Quirós, un entrenador de casa. 50. No sé, 50, sí, sí. Hombre, yo... No, tú. Yo iba a decir... Dilo tú. No, yo simplemente quería decir que Félix Sarriugarte es el entrenador del Oviedo y hay que morir con él. Pero otra cosa es que le consintamos ciertas tonterías... Otra cosa es que consintamos ciertas tonterías y que nos venga a explicar la historia del Real Oviedo. Eso, señor Félix Sarriugarte... Por ahí va yo. Por ahí no vamos a entrar. Ahora, a muerte con él. A muerte con él. Que podamos ver en un momento dado, a principio de temporada, que podía haber alguna persona muy cercana al Oviedo capacitados para llevar al equipo, seguro. Pero en este caso no vamos a poner en duda la valía de Félix Sarriugarte. Ahora, bueno, sus palabras, por supuesto, yo no, pero sus palabras, vamos, no vamos a comulgar con ellas, eso lo tenemos muy claro. Perdóname. A ver, vas por donde quería ir yo. Yo estoy con Carlos en que hay que morir con el entrenador. Pero Félix Sarriugarte, yo ayer salí al campo y cogí el coche y escuché la rueda de prensa y me parecía increíble lo que estaba diciendo. Pero claro, ayer dijo lo que dijo porque el Oviedo ganó 2-1 con un penalti en el minuto 92, que el señor Eusebio luego nos dirá si cree que fue o no fue, bueno. El partido dio varias vueltas desde el principio hasta el final. Empezó perdiendo, la grada se empezó a encender, luego empató como empató y en el último minuto ganó con el penalti de Marras. Sarriugarte no salió del banquillo en todo el partido, salió para celebrar el 2-1 y después se va a la sala de prensa y dice lo que acaba de expresar Carlos. A mí me parece que eso no es serio, es mi opinión. Hay gente que va con el entrenador. Yo insisto, lo que dice Carlos, hay que morir con el entrenador. ¿Qué problema hay? Ahora nos vienen dos partidos, Orense. Espero que Óscar Martínez no nos marque. Lleva dos partidos marcando desde que se fue al Oviedo, que no sería raro, porque bueno, ¿no? Es lo de siempre. Y luego el Caudal. ¿Esto qué es? ¿De aquí para mejorar o de aquí quizás digamos, joder, pues lo que podía haber pasado ayer o hoy va a pasar dentro de 15 días? Porque ayer se oyó y bien, y solo había 5.000 personas pidiendo a cabeza a Sarriugarte. Y a mí, vamos. Y luego hay otra cosa. Tuvo una batalla dialéctica con un periodista en sala de prensa. Yo creo que eso. Entrar en esas guerras. Puede ser por la tensión del momento o lo que sea, esos pero. Periodistas paso yo también. Mira, yo ayer estaba escuchando la radio también. Y hoy es un escoso, si está todo de puta... Es que no hubo ninguno que dijo, oye, está jugando mal, joder. Pero oye, es que van está todo bien. ¿Todo bien? Si ganen, buenísimo. Pero si pierden, empiezan a atajar, a rajar. No, esos periodistas tampoco. Yo no estoy a favor de esos que van ahí. Ah, chavales, vete para casa, déjate de hostias. ¿Qué lo tiene que decir el presidente en su momento? Y yo soy de los que creo... Claro, llega a estar dinero donde no hay, pero si ese dinero no hay un producto de buscarlo o de traer algo, yo soy de los que digo, el Oviedo hay que cambiarlo, pero tienes que cambiarlo con meter una pieza o algo que nos haga impacto de vamos a pelear más y vamos a correr más, porque si no, pues no. Lleva ellos 8 puntos. Son muchos. Y quedar segundo, tercero o cuarto, nos llevan 8 puntos en base a, como decía Eusebio, haberlos dejado donde no los teníamos que haber dejado. Claro. Y eso es lo que da mucha rabia, ¿entiendes? Pero eso es porque el Oviedo no tiene equipo bueno, Es que mañana el Orense nos puede ganar. Y bueno, pues entra dentro de lo previsible. Pero yo no, dentro de lo previsible, no es que el Oviedo pierda con el Marino de Tenerife. No es que pierdan Alcalá. No es que empate aquí con el Marino de Tenerife. En fin, de todas formas, yo lo que sí quisiera decirle a quien corresponda es que de quedar primero a quedar segundo, tercero o cuarto es jugar una final a doble partido a jugar o a empezar a jugar en cuartos de final. Claro, con repesca. Claro. Y además la estadística está ahí, Eusebio. En los últimos años, de los 4 que quedan primero, suben 3, 2 directos y uno que siempre engancha. Te queda una plaza para 12, ¿va a ser para ti? Bueno, vale, va a ser para ti,
¿Entiendes? Entonces, el Oviedo no le va a obligar a Sarriugarte a quedar primero, pero le obliga a competir. Y eso es lo que no estamos haciendo en algunos partidos, compitiendo. Que luego queda segundo, quedas tercero, bueno, quedará segundo o tercero, pero es que ahora compitió muy bien durante esos meses. Ahora que ya tenemos los refuerzos que supuestamente, si no los pidió al menos, han sido consentidos por él. Si no exigimos intentar llegar al primer puesto, pues joder. Ahí en eso decían que hicieron cosas y que no vinieron. Pues hay que buscarlo, que venga, no traer por traer, porque ahí trajeron. Este día hablaba, no sé quién era uno, aquí, conmigo, aquí. Que si Cervero, joder, pues si Cervero, yo no sé qué voy a decir que es capitán general, pero el que vino Pepe y el otro, ¿sabes qué Cervero? Come Cervero a Pepe y a 10 como Pepe, joder, con pero, todo pero lo que diga. Pero lo que decía Marcos, o sea, claro. El campo nos perjudica, ayer no. Claro. Ayer ganaste gracias al campo. Ayer ganó. Ayer ganaste gracias al campo, porque en la jugada del empate del Oviedo, la previa claro. Es el ataque de los dos, que se la da Pampujala y el balón queda parado, en el siguiente saque es cuando el Oviedo empata, y empata como empata. Por tanto, y si el campo está tan mal, ¿qué coño hacemos los jueves yendo a entrenar? ¿Pero qué coño hacemos yendo a entrenar? Y a mí no me ofende ir a entrenar. Hay una cosa que me ofende que no llevo. Y es que el señor del Bosque entrene a puerta abierta y el señor Sarriugarte entrene a puerta cerrada. Yo es algo que no puedo. ¿No? Yo tengo que comprender. Tenéis que comprenderme porque no lo veo. ¿Entiendes? Que no lo veo. ¿Entiendes? Estoy igual que si Marcos, que tiene una entrada extraordinaria, quiere meternos por la cocina. No, Marcos va a meternos por la parte principal, joder. ¿Entiendes? Es que no, vamos a ver, ¿qué tiene que esconder el Oviedo? Por Dios. ¿Entiendes? Eso del puerta cerrada, ¿eh? No deja estar a nadie, ¿eh? Pero para que no entre el frío, ¿o por qué es? Tiene que ser por el tema del frío. Él no deja estar a nadie, ¿eh? No deja ni estar ni al conductor del autobús. No, es cierto. ¿Qué quieres que te diga? Delegados, nadie. No puede estar nadie, el presidente, el único. Y bueno, claro, porque no podrá decirle nada. Pero es maniático. La culpa la tiene el presidente. Y digo, oye tú, muchacho, olvídate de esto, que este equipo está saliendo gracias a todos estos 5.000, 6.000 que van, ¿entiéndelo? Y para que vengan 12 hay que ponerse arriba. Pero gracias a esos 6.000 que van ahí, esos que Chimaki y el otro que peleen pues, y que van al campo de regreso a ayudar, y así que tú ponte a entrenar y que está todo inventado en el fútbol, ¿no? Ayer cuando caía, Marcos estuvo, porque me preguntaba si había ido ayer, dije yo no, yo el día que estaba no fui, pero debió de ser la peor entrada de la temporada o sí. Una de las peores, y había 6.000 y pico personas, si no los hay en campos de primera división, claro. En campos de segunda, ninguno, que es verdad. No, pero ayer fue un día raro, ¿eh? Ayer, por ejemplo, Sarriugarte se la jugó, puso la carne en el asador cuando quitó Montovani y fue a por el partido, sí. Ahí acertó, sí. Pero puso la carne en el asador, que lo que dice Carlos, y aquel contragolpe te coge la contra el Rayo... La pudo empujar el que conducía y la dio y quedó. Eso pudo ser a cualquiera. Sí, eso era cara cruz. Luego el penalti, no sé, tú ahí valora tú. Si no lo llega a pitar. Para mí fue penalti, sí. Pudo haber pitado Barullo primero. En el minuto en el que estaba. Y pitó aquel negro. Oye, vaya bueno que ya. Lo que pasa es que ayer. Ellos tenían dos o tres jugadores buenísimos, ¿eh? Sí. Joder. Los filiales pueden estar abajo, pero. ¿Y dónde pero están siempre, los filiales siempre, que yo quiero? Pero siempre de lo tienen bien. Abajo. Siempre después, tienen algo. La gente meterse conmigo por decir de los filiales. Yo quiero que los filiales. No, oye, es que yo estuve viendo el Sporting Atlético de filiales. Y yo veo estos de Rayo con dos o tres jugadores extraordinarios. Es que los filiales de Oviedo deben de estar en Oriana, por ahí, olvidado, no saben. Nada, y no hay filiales, no hay nada. Y eso es el producto primero que hay que hacer, joder. Que no, que hay que decirle al señor presidente, hay que poner mano dura, muchachos, que si no, no vas a ningún lado. Señor presidente, el otro día actuó de maravilla, bajó donde tenía que bajar, diría las cosas que tuvo que decir. Sí. Y esperemos que efectivamente cambie un poquito. Bueno, si tú lo dices eso, pues
faltó yo no sé lo que dijo. Pero faltó una muy clara. Que ya lo que dice Marcos. Que tuvo que bajar. ¿Eh? Y bajó y estuvo donde tuvo que estar. Hay que bajar y decirles cosas mejor hechas. Pero la que dijo Marcos, la principal, que va la gente a ver los entrenadores. Mira, chaval, que no descubriste nada. Tú como los demás. Nadie. Todos los entrenamientos son iguales. Los ejercicios son iguales. Levantes una mano para aquí y la otra para atrás. Y punto. De arriba y de derecha. Y ya estás trabajando. Mover esa articulación y ya empieza a ser más vital. Déjate de andar descubriendo rollos y después llega uno a tirar un penalti y pega ya al portero y pega ya a un paisano que está viendo allí. Joder, hay que ser realista. Oye, chavalí, déjate de querer presumir y respeto máximo para la gente. Sagrado, eso es sagrado. Eso es lo que fallamos ayer. Ayer le faltamos al respeto a la gente. Porque tú le recuerdas, dice, ¿qué esperáis si en los últimos 10 años no anduvisteis por ahí arriba? Oiga usted, que esto tiene más recorrido que 10 años. Hay que tener mucho cuidado con esos temas. Marcos, no, llega el partido del Salamanca y van allí 1.500 tíos y se pierde 4-1. Y llega el partido del Caudal y vamos todos a Mieres y se pierde, se suspende el partido, se vuelve a perder. Y se escuchó en Mieres, que esto no llegaba a diciembre. Claro. Y tenemos ahí Eusebio, que formó parte de aquella directiva en la cual estaba Félix Arriugarte y en la cual se jugaba la Copa de la UEFA. Entonces, pared mentira para Félix que no tenga mayor recorrido que la visión con la que lleva sufriendo la gente, ¿no? Que la ha insultado según las declaraciones que he visto, que dice que no permite insultos. Yo estoy totalmente de acuerdo, identifico plenamente. Otra cosa es que también la gente, el público es soberano, insultos no, pero que te critiquen, que te silben, que te digan que fuera, pues normal, tienes que admitirlo, y es el mismo sosiego que pide él para la afición, yo se lo pido a él. Yo estaba ya lo del banquillo y sí que es verdad que había gente crítica que le decía, pues dimite, había gente que le llamaba triste. Hombre, no me gusta. Hubo insultos, hubo insultos más fuertes. Mejor triste lo considera un insulto y bueno, oye, pues quizás porque le falta ese. Que llamen triste, que llamen. Por ejemplo, yo el sábado fui a un partido y no se metieron con el entrenador, pero metieronse con un árbitro. Uno allí que se volvía loco llamándole hijo puta. Yo dije, oye, joder, chico. Y un niño, hostia, ¿qué hables tú aquí? ¿Qué importa? Yo dije, bueno, pero ¿tú quién se puede insultar así como estás haciendo tú? Y eso no está bien, no. Es que la gente cree que quiere ganar siempre. Y no, coño, que no puedes ganar. No puedes ganar si no tienes seguir, pues no lo haces. Punto. Como era un niño, hace años hizo una presentación, fuimos a Sevilla, unas pruebas físicas y todo esto, técnicas de arbitraje, pues bueno, a 25 o 30 años, no sé cuántos. Y resulta que, bueno, pues antes eran el Sánchez Pizjuán allí. Y salieron allí unos chavalinos, todos de la escuela de árbitros, chavalinos de 16, 15, 18 años, 17, 12, 14, y estaban allí y resulta que llegan y una voz desde la grada dice, lo malo es que crecen. Bueno, ¿y el Caudal qué? El Caudal y el mi equipo, de siempre. El Caudal muy bien, muy bien. Después de tu presencia allí en Mieres, Paco, amigos, lo está borrando. Allí sí que me pusieron a mí a gusto. Había un coro un año, yo tuve. ¿En qué categoría estabas, Gemé? En tercera, joder. Pero es la tercera ronda, pero buena. De los cuatro grupos. y un día fuimos a jugar a Coruña, joder, acuérdame, contra el Deportivo. Pero era cuando el grupo ocupaba la zona de Galicia, con el Deportivo La Coruña, con aquel montal. Y Vascos también. Sí. Sí, España tú la cogías dos diagonales. Ajá. Y partida. Y así, sí. Ajá. Yo iba a citar a Badajoz, a Zafra, a Teruel, a Hospitalet. ¿Partías de tercera? De tercera. Ah, no. Tenía que pedir dos días de vacaciones en la caja. Madre mía. Sí, sí. Me fundía las vacaciones de aquella. Buah, era maravilloso, ¿eh? Tenía el mejor presidente que hubo en el fútbol, que fue don Gustavo Losa Martínez, fue lo máximo, te lo digo yo. Yo conocí mucha gente, pero era un paisano, más como la copa un pino, era un monstruo. Después fue alcalde de Mieres. Sí,
Oh, maravilloso, pasábamos unos años con un entrenador sensacional, Tony Cuervo, y muchos más, pero Tony, una estrella, Tony Cuervo, estábamos los mejores ahí, amigo, buscando traspasos, llevaba engañándonos, íbamos por a Madrid, a Valencia, la de mi madre, oiga, ¡buah! Andábamos porque íbamos a andar, pero en el caudal, ¿Cuando vino Berto para aquí para Oviedo, fue de aquella? ¿O eso fue después? No, cuando no. Berto... Estabas tú cuando, también, ¿no? Sí, yo vine aquí y dijo, me chuché esa mierda y era que traes tú y ese otro. Por todo el cuerpo y por mí. Yo, ¿qué quieres? 300.000 pesetas. Pero Berto vino al Oviedo en dos o tres años, entiendo, antes de subir... A primera división, ¿no? ¿Cuántos vino a segunda división? Yo recuerdo, pero dos o tres años antes de subir el Oviedo a primera, más o menos. No recuerdo cuál Yo de 300.000, miento. Yo de 300.000 era con Carrete. Y con aquel Arias, Martín Roal, entonces, en unos tiempos. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos, hasta otro día. Y a ver el gemelo, si... Un abrazo fuerte al gemelo. Que sal para arriba, ¿eh? Aquí vez a pelear. Que esto se sale. Sí, pues contá que sí, ¿vale? Muy bien, muchachos. Muchas gracias.